La inmigración es uno de los dramas humanos más mediáticos en España, sobre todo en nuestra zona, Levante y Sur, también en Europa. Por ello, el Papa pone la alerta sobre este fenómeno. Analizar en un primer momento el fenómeno de la inmigración, tal y como lo entiende el Papa Francisco, como un hecho histórico que acompaña a la humanidad, como una situación nueva, que es la globalización de este fenómeno, y como la inmigración, pues no es solo un drama humanitario que hay que atender, sino también una oportunidad para el desarrollo de los pueblos, para el intercambio de las culturas, también para la evangelización. Monseñor Méndez señala a los políticos como los encargados de dar respuesta a la situación, no solo atendiendo a las pateras que arriban a la costa, sino actuando en origen. Los políticos no pueden seguir mirando para otro lado como están haciendo, con criterios totalmente distintos unos de otros. No hay una política común, no hay tampoco una solidaridad internacional, porque el problema de la inmigración se termina cuando los países que son emisores de migrantes se desarrollan económicamente y políticamente. El Papa, en su homilía de Lampedusa, señala a las mafias de la inmigración como los grandes culpables del drama de cayucos y pateras. En su discurso de 2016, ante el cuerpo diplomático del Vaticano, analiza las causas y soluciones del fenómeno migratorio actual.